De acuerdo, vamos a empezar. Puede esperar fuera si lo prefiere. Preferiría quedarme. He estudiado algo de medicina y he visto cadáveres antes. Oh, como quiera. Sin hematomas visibles en el cuerpo. Dos uñas rotas en la mano derecha. No vio al asesino hasta el último momento. No tuvo tiempo de forcejear. Gran hematoma en la parte trasera del cráneo. Fractura del hueso occipital. Se rompió la cabeza al caer. Dilatación anormal de ambas pupilas. ¿Por qué están dilatadas las pupilas? ¿Qué vio antes de morir? Tres heridas de cuchillo entre la tercera y la quinta costilla cerca del corazón. La hoja se hundió hasta el fondo. Parece que las puñaladas se dieron desde delante y de izquierda a derecha. El asesino era zurdo. Una puñalada seccionó la aorta. Las otras dos alcanzaron las arterias coronarias izquierda y derecha. No tuvo opción. La hoja se coló a través de las costillas para seccionar las arterias. ¿Las heridas de cuchillo causaron la muerte? Sí. Fueron seccionadas las tres arterias que salen del corazón. Podría decirse que se desconectó el corazón del resto del cuerpo. ¿Cree que el asesino tenía conocimientos de anatomía? Es posible, pero no creo que esto lo hiciera alguien que comprendiera el funcionamiento de la anatomía humana. Para provocar una muerte así de lenta y dolorosa, hay que estar desquiciado. En una ocasión vi un caso similar, hace mucho, creo que fue en los 90. Exactamente igual, tres puñaladas alrededor del corazón, cada una seccionando una arteria principal. En aquel momento me llamó la atención, me pregunté cómo era posible algo así. Era, ¿cómo se llamaba? ¿Karsten o Kirsten o algo así? ¿Kirsten? Sí, eso es, Kirsten. ¿Está al tanto de aquel caso? Aún no. Pero no voy a tardar en estarlo. Adelante. Hola, detective. Hola, señora Morrison. Gracias por molestarse en venir. Siéntese, por favor. Ahora vamos a intentar elaborar un retrato robot del sospechoso que vio. Tenemos un programa informático que nos ayudará. Verá que es muy sencillo. Es una especie de videojuego. ¿Ha jugado alguna vez a un videojuego, señora Morrison? No. Da igual, lo hará bien. Lo más importante es tratar de recordar lo que ocurrió. El programa cuenta con varios tipos de rasgos faciales. Tiene que irlos viendo hasta que se parezcan a los del hombre que vio. ¿Lo comprende? Sí. Creo que sí. De acuerdo. Adelante.
¿Y bien? ¿Ese es el rostro de la persona que vio? Sí, al menos es como lo recuerdo. Gracias por su ayuda. Vamos a enviar esta foto a todos los aeropuertos, las estaciones de trenes y autobús y a todos los agentes de patrulla. Si este tipo sigue en Nueva York, vamos a encontrarlo. Y usted cómprese un videojuego. Con esa fea cara seguro sus padres adoptaron otro. ¡Cierra la boca, imbécil! ¡Mira esa cosa! Está tan fea que su madre en lugar de dar a luz dio oscuridad. ¡Eh!